Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo dije que hicieran la página con WordPress. Entonces, Lourdes usa Wix y digo yo, bueno, si usa Wix, voy a echarle un vistazo. Y vi una cosa que me interesó y digo, uy, otra tarea chula. Sí, otra tarea chula. El otro día un alumno de otra clase me preguntó cuánto costaba hacer una página web. Y estuvimos viendo gente que se dedica a hacer páginas web y la puede vender por 3.000 euros. Lo que vamos a hacer hoy cuesta 3.000 euros. Lo único que no vamos a hacer es meter el contenido, la foto y el texto, pero tú cuando un cliente te pide una página web, tú le tienes que pedir. La foto y el texto, y los vídeos y los enlaces y todo lo que tú quieras meter. Entonces, mi director, ¿vale? ¿Sabéis quién es mi director, no? Vamos a ver, no he visto mi corto, no lo he puesto de tarea o qué. Bueno, pues mi director, Enrique García, tiene su negocio, que es esta página, y me ha dicho que si le puedo ayudar, ¿vale? Porque la página web está prácticamente vacía, ¿ves? Tiene inicio detrás de la cámara, pero no tiene nada, rodaje de cortometraje y contacto. Entonces lo que hay que hacer es rellenarla. ¿Cómo? Pues yo le voy a decir, ¿te gusta esto? Sí, pues vamos a hacerlo. Pero antes lo probé aquí. Estoy en Wix, ¿vale? Para meteros en Wix no podéis hacerlo con la cuenta del instituto. Tenéis que hacerlo con una cuenta, la que os he dicho que tenéis que tener. Login. Y lo bueno que tiene Wix es que la va a hacer sola. 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 Me va a hacer unas cuantas preguntas y va a hacer la página. Pero lo que usa, que yo quiero que aprendáis, que puede ser. Que digo yo, qué chulo, se lo voy a enseñar a esta gente a ver qué le parece. ¿Qué puede ser? ¿En? A él se le ocurre. Trending. ¿Qué es lo trending ahora? Eso ya, escuela de cine, tres escuelas de cine. ¿Hago otra o no? Otra es muy aburrida, vamos a hacer otro negocio. Venga, ¿qué negocio hacemos? La empresa de obra también he hecho. Otra. ¿Qué te gusta comer? ¿Qué pasa? A mí me gusta. No, yo creo que no estoy ofendiendo a nadie. ¿A quién no le gusta comer? ¿A alguien no le gusta? ¿Ves? Uf, que cada uno, vamos. Venga, ¿qué? ¿Una pizzería? Venga, va, sí, venga. ¿Ves? Pero ahora tú tienes que decir, he dicho yo comida, me dices que no, ya le dice ella y le dices que sí, no puede ser pizza. Pues le he dicho a él que comida no, no te voy a decir a ti que sí. Otra vez, todo el mundo quiere hacer deportes, no. Tú haces la tuya de deporte. Venga, ¿qué negocio? He hecho una de una tienda de disfraces. Mi padre tiene una zapatería. No. Venga, vamos a hacer una farmacia y nos reímos. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar. Que ahora lo vais a hacer y en 10 minutos la vais a tener hecha, porque la IA os va a preguntar. ¿Vale? ¿Cómo queréis que se llame tu sitio? Farmacia Ucero, yo sé que ya existe, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Lo más importante es escribir. Cuanto más información le dé, mejor. No sé por qué me lo está poniendo en inglés, me lo tendría que poner en español. Gran elección. Ah, porque Farmacia Usero. No sé, bueno. Farmacia Usero va a vender todos los medicamentos que ofrece el Sistema Nacional de Salud Español. Además, vamos a vender, ¿qué vamos a vender además de medicamentos? Productos de cosmética. ¿Cómo? ¿Qué? Además, vamos a vender productos de cosmética, ¿qué más? Champú. Champú, gel, dermatología.
Crece pelo, mentira. ¿Droguería? No, droguería ya no. Productos alimentarios. Bien, muy bien. Muy bien. Ojalá me voy a callar. ¿Qué más? ¿Qué? Hay gafas y otros productos ópticos. ¿Qué más? Geles de placer. No, lo hemos puesto. ¿Se ocurre algo más o no? Bueno, ya está. Ahora hablar en español, que yo, aquí. ¿Ve? La farmacia de confianza para tus necesidades de salud. Nada. Pues no sé por qué está en inglés, pero vosotros saldrá en español, ¿vale? Espero. ¿Cuál es tu audiencia target? ¿A quién va dirigido? A todos los vecinos de Estepona. Gente mayor, pequeña, mujeres, hombres, en general, cualquier persona que quiera cuidar su salud. El 4 se me ha escapado. No me lo ponga en inglés. Me pone menú de restaurante pedidos de comida. Está regular. Vamos a promover producto específico o servicio. ¿Qué? No. Ayúdame a responder, ¿no? Tú tienes que preguntar. Me lo puede. Lo que se llama decirle es, ¿me lo puedes escribir en español? Venga, ¿qué creéis que tenemos que promover allí más en la farmacia? ¿Qué? ¿Eh? Medicamentos. Los medicamentos no dejan tanto dinero. Hay cosas que dejan más dinero. Nos gustaría, sí, por ejemplo, nos gustaría reforzar dos áreas específicas. Por ejemplo, por un lado, queremos vender maquillaje y otros productos cosméticos para sacar toda la belleza de las personas que nos visitan. Por otro lado, queremos vender muchísimas gafas. Queremos ser un referente en la moda ocular. ¿Se entiende? ¿Se diría así? No, moda ocular, no sé. Ah, colaboraciones con influencers, no, pero sí que somos muy activos en redes sociales. Si os metéis en Farmacia Cero, en Instagram y eso, veréis cosas, ¿vale? Sí que somos muy activos en redes sociales. Además, organizamos eventos semanales con clases de automaquillaje, por ejemplo. Yo quiero pasar ya, que quiero hacer la página. ¿Ve? Ya terminado. Pues ya dice todo listo. Ahora me voy al panel de control y él me va a hacer la página con las especificaciones que yo le he dado. A ver lo que sale. Me va a preguntar también el tema, el diseño, los colores. Bueno. Bueno,
Dominio nada, el dominio podría ser farmaciusero.com, ¿vale? Pero no lo vamos a pagar. Tampoco métodos de pago, porque para eso tenemos que tener banco y ustedes no tenéis ni envíos ni entrega ni pedidos. Diseña tu sitio web. Vamos a ir directamente a diseña tu sitio web. Deja que Wix lo cree, ¿vale? Podemos personalizar una plantilla o dejarlo que lo cree. Pero todos los sitios web se basan en una plantilla, que es una serie de colores, tipos de letras que usan todas las páginas, ¿vale? Y ahora me va a mostrar varias plantillas y ya me decís ustedes cuál os gusta más. Ahí tendré que poner el email, pues el email sería algo como info@farmaciusero.com, si tuviera. El número de teléfono, me lo invento. Yo no le he dicho que estamos en Estepona, ¿no? O se lo he dicho. Sí, ¿sí se lo he dicho? Enlace a redes sociales. Pues le pongo mi enlace, por ejemplo, a Instagram. Vaya por Dios. Ahora tengo que coger la URL de la dirección donde me sale el feed. El feed es todo lo que llega. Y ahí puedo añadir el YouTube, el todo lo que tenga, el TikTok. Venga, ¿qué estilo elijo? No me gusta este. Si no sois porque no tenéis 18, no podéis, pero esta tarde voy a donar sangre en el Padre Manuel, ¿vale? Cuando tengáis 18 podéis ayudar a la gente donando sangre. Y esta, hay tres estilos de página, ¿cuál os gusta más? La tercera. ¿Este? La segunda. No, la tercera. La segunda. He cogido la segunda, por llevarte la contraria. ¿Y creo que va a pagar algún ingreso o no? Lo que hay. ¿El qué? Hay que pagar. Ya si quieres, no lo sé. Y ahora tengo que ponerle página. ¿Qué página le pongo? Mirad. Receta, pues yo le pondría receta, le pondría servicio al paciente, le pondría contacto, ¿qué más? ¿Qué más? Noticias, preguntas frecuentes. ¿Qué hago si me duele la cabeza? Cortártela. Ay, qué dolor. Y esto es lo que más tarda, ¿vale? Además, son unos pulai porque si me salgo de la página no sé crear las páginas de la pestaña, entonces tengo que estar aquí mirando cómo se crean las páginas. Pues nada, aquí estamos. Tenía que haber quedado en mi casa. Qué un rollo, tío, tienen que estar aquí esperando. Hombre, por fin.
Mirad cómo ha quedado el sitio. Con lo único que he hecho, le dais a ver sitio online y lo que quiero que me mandéis es esto, ¿vale? Ya está. Pero no ha quedado mal. ¿Pero se lo puede ver cualquier persona? Sí, no, lo tengo que publicar, pero vamos. El sitio peor no está. Y está eso. Tienes que meter código, tienes que meter los artículos, pero el sitio está eso. Y me tienes que mandar, repito, esto. La URL del sitio.